but you I am backseat. Don't give a hell about paparazzi, baby. You know they always trying to get me. $1 million looking icy. I can make it rain on you. I can make your dreams come true. But let me get this straight, you'll never need no matter. Tell me what to do. Put your money on the backseat. Don't give a fuck about paparazzi, baby. You know they always trying to get me. $1 million looking icy. I can make it rain on you. I can make your dreams come true. But let me get this straight, you'll never need no matter. Tell me what to do. Con un nuevo video para el canal aquí en Valle de Quino. La neta estaba aburrido en la casa y dije, ¿de qué puedo hacer un pinche video? Algo interesante por aquí. Pues Quino, chingues tu madre. ¿Cómo está la situación en Quino con todo esto del coronavirus? Y la neta estaba bastante solitario. Como ustedes saben, ya vamos a Semana Santa, Cuaresma y todas esas cosas, y este lugar debería estar llenísimo hasta el pinche. Y pues, la verdad está bastante solo. Si yo fuera, vamos a ponernos en el lugar de una familia que quiere venir a, pues ya saben, aquí, ¿no? Ellos se levantan desde temprano. Yo me levantaría desde temprano, pues, para agarrar un lugarcito, porque la verdad que se llena macizo. Esta está así. Perdón, me asusté, porque vine a la policía y dije, ya valió bestia. Donde debería llenarse más es en la parte de Quino Nuevo, donde están las palapas y todo eso. Les digo, esto está así y debería de estar así. Esto que está pasando en el mundo en este momento, el día de hoy, hay desventajas, ventajas y desventajas. Desventajas son que, pues como saben, Valle de Quino vive del turismo. Restaurantes, hoteles, puestos de comida. Y pues varias familias se les perjudica esto en forma económica. No tienen a quién vender. Y pues ahorita hasta el muelle está cerrado con barras de peligro. No sé para qué sea, no veo ningún peligro. Así que, bueno, el peligro sería el coronavirus, ¿no? Y la ventaja es que no se contamina tanto el lugar. El mexicano promedio es muy cochino. Se ponen en la playa, empiezan a tirar cosas, basura, botes de cerveza, botes de vidrio. Todo esto pues perjudica a nuestro bellísimo Quino que todos amamos. Cuiden de su Quinito. El único lugar donde pueden decir fuga a Quino. Otro Quino y ya no van a poder decir fuga a Quino. Que no sean cochinos, cuiden el planeta, compas. Este lugar se me hace bien curado. No sé si era, me imagino yo, mejor era un antiguo muelle. El agua es más fuerte. No sé si se alcanzan a ver, pero como que ya un... desapareció el carro, ¿qué pedo? Ahí estaba un carro y acaba de dejar la lancha esa. Qué loco. Pues aquí, en lo que yo estoy grabando, pues a nadie también se le gustan estas cosas. Y se pone a grabar tomas perronas ahí. Que tomo una foto ahí. Está difícil acomodar la mano. Está muy bonito esto. Y qué bueno que me queda tan cerca. 40 minutos. Qué bueno que no vivo en la ciudad, porque la neta que la ciudad no me pasa. Me ataranta. Si quieres salir a caminar, pues vienes caminando por aquí. ¡Ah, perro! Bueno, manda, ahorita ya vamos a cerrar esta chingadera, porque pues ya no vamos. Una madre que está escrita por el muelle me pone en duda. O sea, dice: bienvenidos al mar de Cortés, donde se duermen dos y amanecen tres. ¿Qué pedo? ¿Tú qué crees, Dani? Ni idea. Creo que se me viene en la... cuando estaba chiquito siempre se me venía a la mente, o sea, ¿qué pedo? Se duermen dos personas. Y por ejemplo, si hagan el delicioso ahí, pues no van a haber tres para otro más al siguiente día, ¿no?
Lo más lógico y lo más posible que se me vino a la mente es que se duermen dos. Que amanece un borrachito ahí, acostado a un lado de ellos, allí, abrazado, bien perrón. Se me fueron las ideas, ya no sé qué decir. Les voy a poner unas bonitas tomas. Como para, como cuando estás agüitado acá y pones una rueda de los temerarios y te pones a pensar, como que tomar decisiones duras y difíciles ahí. Cuando te veré otra vez, mi vida, cuando paso noches imposibles. Así, háganle así. Ay, güey, a punto de irnos, pero siempre que vengo para acá, aquí no, nunca llego de esta parte de ahí. Y siempre me da, pues, curiosidad que hay para allá. Hay como que una pequeña curvita allí. De allá donde se ven esas hormiguitas que se ven allá. Y pues dije, Dani, llámale para allá, ¿o qué? Pues, dijo, pues chingue su madre, vamos para allá. De todo modo ni hacemos nada en la casa, hay que aprovechar que estamos aquí. Caminar un rato. Tienes razón, Dani. Tienes razón. Y ya casi llegamos. Ya se puede ver la Quino Nuevo. Y este se me hace como que muy cerca, no lo había visto demasiado tan cerca. Ya caminamos un buen tramo. Apenas allá se ven el muelle. Dije del que se acuestan dos y amanecen tres. Pues ahí va el amanecen tres. Vamos. Ayúdame, culero. Que verga, pues si paso te pago, güey. Ojalá me pagaras, culero. Culón. Madre, está como que aguadito. Recuerda una vez que vine aquí, no, con mi nana. Y había como una piedra así, bien rara. Pero no era piedra, era amarilla, algo así como, ¿cómo les puedo decir? Estaba aguado así. Pero un pinche ladrillón así grandote, como de 2 kilos. Era amarillo, amarillo. Amarillo. Pues a mí se me vino a la mente. Me recordé que una vez estaba viendo un video en YouTube. Esos de los que ves ahí a ver qué chingados, de que cosas que no sabías y todas esas madres. Que el vómito de ballena era una madre muy, muy cara, muy codiciada en el mundo de los perfumes, para la perfumería, toda esa onda. Y quedaban, pues, buen billete por esa madre. Y por ejemplo, yo estimando una madre así, 2 kilos, eran como $200,000. Y ya me hacía como con 3 millones de pesos ahí nomás por guardar esa madre. Pero esa madre ya, culerísimo, culerísimo. Yo pensé que era vómito de ballena real esa madre. Y pues me animé a mi abuela para llevarme el carro en su caravan. Y la encerré, la envolví como unas 5 bolsas para que no oliera nada. Y ya que llegué a la casa, pues la metí en el patio de atrás. Y la neta que sea una peste bien zarra. Contraté a las personas que compran esas cosas desde Francia. Les mandé un correo y todo, y les mandé fotos y creo que el peso aproximado, pues. Y ya me respondieron como a los 3 días y a mí dijeron, no es, compa, esa madre no es, y que es acá, y que tiene que estar así, un poquito más duro, y que cuando lo quemas,
cuando le prendes lumbre se empieza a quemar y que no sé qué. Y pues me agüité a la bestia, machín, batallando con esa madre. Pero qué tal si hubiera sido, no estuviera haciendo videos en YouTube. Watchen, siempre hay que estar truchas en todo. Ya pues agarré esa madre y la jodí a la verga, la pinche carretera. Llegó un policía en una moto y pues nos dijo que sé qué nos dedicamos, qué estábamos haciendo. Le dijimos que estamos grabando el paisaje. Pues me dijo que si nos podíamos retirar. Bueno, que ya nos vamos. Que porque no quiere nadie aquí en la playa. Por lo mismo, por el miedo. Está cabrón esto. Pues ni modo, bueno, que ya terminamos. Les digo, por esto del coronavirus no hay nadie. Estas palapas de ahorita ya estuvieran llenas. Pero ahorita ya ni un agua. Echen ese paisaje. Está perrón. Watchen el paisaje, homies. Watchen el paisaje, homies. Vamos a subir una lomita, un cerrito, para tener la mejor vista del paisaje. Guacho nomás, todo el mar. Me cansé, subí la pinche. Estamos aquí en el carro este, hasta acá, subimos. Sal de la moto. Ni pedo, acá estamos arriba, que venga a reñarnos acá arriba. Aquí termina mi video de hoy, con este hermoso perrón paisaje que está aquí. Pues, ¿qué les puedo decir? Cuídense, lávense las manos, quédate en tu... Y pues nada, si te gustó, dale like, suscríbete, comparte, me ayudarías bastante. Gracias.